El uso de la palabra el diputado por Buenos Aires, Carlos Alberto Fernández. Gracias, presidente. No sé si esta sesión va a ser una sesión histórica. Lo que sí estoy seguro es que el debate que estamos haciendo esta noche va a formar parte de los hitos en la conquista de derechos de la República Argentina. Este debate también es posible porque es la continuidad de cada uno de los pasos dados, de cada uno de los 8 veces que se presentó el proyecto por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Fue posible porque existió el debate del 2018 y también es justo decirlo, es posible porque existió una iniciativa del Poder Ejecutivo que plantea la necesidad de hacer este debate. No estamos discutiendo aborto sí o aborto no, como tantas veces se ha dicho a lo largo de esta noche. El aborto existe, es un dato de la realidad que las estimaciones más serias ubican entre 370.000 a 520.000 casos por año, de los cuales el 10% termina internado o con complicaciones más severas que derivan en consecuencias que establecen como una de las causas de muerte materna más considerables. Estamos claramente frente a un problema de salud pública, pero también estamos claramente frente a un problema de desigualdad. Depende de la bolilla que al nacer nos toca, te dan un código postal del lugar de nacimiento. Y ese lugar de nacimiento marca claramente cuáles son las posibilidades de cada una de las personas. El acceso a la educación, el acceso a recursos, y estamos en este caso en particular claramente en una diferencia sustancial. Cuanto mayor cantidad de recursos existen, mayor acceso a la información, mayor acceso a las posibilidades de un sistema sanitario que nos resuelva el problema adecuadamente. No me voy a ocupar de los aspectos jurídicos, constitucionales, de derecho internacional, que han sido largamente debatidos, tanto en el tratamiento en comisiones de estos temas, como aquí mismo en el recinto por tantos diputados y diputadas preopinantes. Sí tengo claro de que no hay absolutamente nada que impida que la Argentina legisle y reglamente una cuestión de estas características. No es cierto que la vida sea un derecho absoluto en nuestro marco normativo. Si fuera así, no se admitiría ningún tipo de debate. De hecho, hace casi un siglo que tenemos legislado en la Argentina el aborto a partir de algunas causales, como bien se ha dicho aquí desde 1921. Pero también, ¿cómo justificaríamos el derecho o el ejercicio del derecho a la legítima defensa en nuestro propio marco normativo? Está claro de que está planteado como un derecho en términos relativos con el conjunto de derechos que están legislados. Por lo tanto, quiero decir, señor presidente, que cuando tratamos de definir la legislación a partir de creencias que muchas veces tienen que ver con cuestiones dogmáticas propias de la fe, nos encontramos con el inconveniente de que las consideraciones religiosas no dan soluciones definitivas a los problemas morales específicos que como sociedad enfrentamos. Las propias creencias han ido cambiando, han ido mutando con el correr del tiempo y adaptándose a los preceptos morales de cada generación. La Iglesia Católica
fue cambiando de posición respecto a este tema a lo largo de su historia, de modo que su postura no fue nunca unívoca. San Agustín definía que el embrión no tenía alma hasta el día 45, después de la concepción, y distinguía el aborto de un feto animado respecto del que se practicaba sobre un ser informe que no tenía alma. Este concepto rigió la concepción de la Iglesia Católica respecto del aborto hasta la aparición de Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica sostenía que el alma no era infundida antes de la formación del cuerpo, que el alma humana venía con la forma humana. Le pido redondear, diputado, por favor. Voy redondeando. Esta posición fue recogida por la Iglesia en el Concilio de 1312 y se sostuvo esa postura hasta el siglo XIX, cuando en 1869 Pío IX toma la actual postura de la Iglesia Católica. Si la propia Iglesia fue cambiando de postura de generación en generación, ¿cómo podemos plantear valores absolutos que no dejan lugar a la interpretación incremental y relativa en el sostenimiento de un derecho? Por eso quiero dejar planteado, y con esto termino, señor Presidente, mi voto claramente a favor de la vida, porque creo que todos sostenemos genuinamente el valor de la vida. Quiero dejarlo planteado como una cuestión integral de respeto a la vida que tiene que ver con los derechos, con la libertad, con la concepción integral respecto de este bien. Voto por un Estado laico que claramente debe correr el velo de la hipocresía con que se analizan estos temas. Voto por las mujeres, porque soy hijo, porque soy viudo, porque antes fui esposo, porque soy padre, porque soy hermano, porque soy tío de grandes mujeres. Yo creo en ellas, no creo que sean asesinas en potencia, creo que las mujeres empoderadas forman parte del progreso y el futuro de esta sociedad. Por eso voto como en aquel 10 de diciembre de 1983, porque creo en la vida, porque creo en la esperanza para adelante, porque creo en la conquista de los derechos, voto por la libertad, voto que sea ley. Gracias, diputado Fernández.